cuenta agradecerle su asistencia a este evento de banderazo de inicio de los trabajos de dignificación, sobre todo de este camino, que como bien decía la compañera, es un camino que tiene años, que se venía gestionando por alguna situación ajena, la autoridad municipal no se había podido avanzar. Bueno, hoy se resolvió esa situación ajena y se retoma la responsabilidad de poder hacer justicia a todas las familias que viven allá, porque pues, simplemente el camino es primero indispensable y lamentablemente era intransitable. Hoy va a seguir siendo indispensable, pero el objetivo de este trabajo es hacerlo precisamente transitable, a manera de que las familias puedan circular con la mayor comodidad y con la mayor tranquilidad posible. Agradecerle al señor delegado municipal, a Manuel Ulín López, quien estuvo presente, pendiente, ahorita mismo me está diciendo de otros tramos que hay aquí en la comunidad, por supuesto que le vamos a entrar, vamos por parte. Hay el compromiso de dignificar todos los caminos del municipio, primero Dios lo vamos a lograr. Y bueno, de la misma manera, él ha estado atento a las pláticas que se sostienen con Pemex. Ya se sacó el acuerdo con Pemex de que se va a rehabilitar el pavimento que está dañado en esta entrada hasta donde está dañado. Y en la parte donde no hay pavimento, pues se va a construir el pavimento a manera de que Novillero pueda tener ya, ahora sí, calles dignas. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez. Gobierno de unidad con esperanza para todos.